Estamos aquí en San Antonio de la Cal, municipio de Tolimán, en un lugar hermoso que es el Hotel Spa La Tortuga Xaja. Somos un grupo comunitario. ¿Por qué la tortuga? Por dos cosas. La primera, ahí a un costado de la peña, hacia el poniente, está una piedra que tiene una figura de tortuga. Y la más importante para nosotros es de cuestión ancestral, cultural, porque en la cultura otomí la deidad del agua es la xaja, la tortuga. Y en el 2009 este lugar, este territorio sagrado que es Tolimán, junto con el monolito que se lo conocen como Peña de Bernal, para nosotros es un cerro sagrado, fue declarado como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por todos los elementos culturales vivos que existen, que tenemos, que conservamos, que practicamos. Y el concepto de este lugar es para descansar. Los servicios que tenemos son hospedaje, tenemos el temazcal, lo trabajamos de manera tradicional y con sus principios fundamentales. Como complemento tenemos los masajes, masaje relajante, masaje de piedras calientes, de reflexología y de drenaje linfático. Tenemos una área húmeda que es complemento del concepto otomí, con una pequeña piscina para que cuando salgamos del temazcal, con todo el trabajo que se hace adentro y los poros totalmente abiertos, entonces nos sumergimos en el agua para cerrarlos y balancear la temperatura del cuerpo. Y tenemos el servicio de restaurante con la gastronomía local y regional, que no puede faltar. Los servicios de masaje, de restaurante y de temazcal son oficios que se han aprendido en casa. De hecho, el temazcal se define como una herencia cultural. Entonces, en la familia hemos aprendido a trabajar el temazcal. Las masajistas lo aprendieron en casa, las cocineras lo aprendieron en casa. Y claro que se ha complementado el aprendizaje como en los masajes, ¿verdad? Porque sí deben de estar certificadas y aprender otras técnicas complementarias. Eso es lo que hacen o lo que hacemos. ¿Qué es el temazcal? El temazcal es la construcción. Hay temazcales cuadrados, rectangulares, triangulares, y el que conserva su forma original es el que está en bóveda, en media esfera, como el nuestro, porque ya está relacionado a sus significados. La cosmovisión ancestral del temazcal es el vientre de la madre tierra, también el vientre de la madre humana. Entonces entramos a hacer un trabajo específico de acuerdo a las personas. Y aquí trabajamos ceremonias de introducción para personas que vienen por primera vez, que vivan la experiencia, para personas que ya saben qué es el temazcal, ceremonias de seguimiento, ceremonias de desarrollo, ceremonias de gratitud y muchas otras. Bueno, una de nuestras tareas, nosotros que trabajamos en el temazcal, es dar a conocer a todas las personas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, enfermos, sí, porque es una parte de la medicina sagrada, de la medicina ancestral, lo que es la ceremonia del temazcal. Entonces, nosotros trabajamos con todas las personas.